Hey, muy buenas, soy Cronox y estamos aquí en otro episodio más de This World of Mine. Así es, la segunda temporada ha empezado y estamos aquí en este nuevo refugio, bastante grande como podéis ver. Es bastante interesante ya que el otro ya nos lo sabíamos de memoria y este es pues algo diferente, digamos que es diferente. Tiene habitaciones situadas en formas diferentes y cosas diferentes las que tienen dentro. Tras años de cerco, la ciudad de Pogoren muere lentamente. No hay ningún servicio salvo la electricidad y escasea tanto la comida como el agua. Este vecindario estaba casi intacto hasta hace poco y la gente todavía tiene objetos de valor. Desgraciadamente, esto atrae a las bandas. Marco, bombero, estuvo luchando una batalla perdida contra el fuego hasta que destruyeron su estación y la mayoría de sus compañeros pereció. Con su familia, a salvo en el campo, se instaló en una casa abandonada para reflexionar sobre qué hacer después. Pues se instaló en el campo, pero ahora como vemos está solo. Hemos empezado con un solo personaje. Y como veréis, la casa es grande, pero tenemos que guardar, digamos, el tiempo, que cuando quiero decir algo sin hacer nada, pues pondré pausa, ya que el tiempo será muy importante para nosotros, ya que como veis, solo tenemos a un personaje para limpiar toda la casa, digamos, todo el refugio, y simplemente hacer todas las cosas posibles. Así que lo vamos a mandar a hacer trabajo. A ver qué nos dice aquí. Y yo que pensaba que ya había estado en el infierno. Soy bombero. He entrado en edificios ardiendo para salvar vidas, más veces de las que puedo recordar. Pero entonces tenía un equipo unido contra un enemigo común, el fuego. Ahora, tu antiguo vecino puede matarte porque tus abuelos hablaban un idioma distinto al suyo. Este es el verdadero infierno en la tierra. Pues ya veremos cómo se nos da jugar con Marco solo y ya veremos pues cómo es sobrevivir en este nuevo refugio, cual la verdad es que tiene una pinta muy buena. Espero que empezar con Marco nos dé cosas buenas. Como veis tenemos una mesa de trabajo, tenemos algo de verdura, vamos aquí en el refrigerador. Es decir, que ya tenemos comida al empezar. Tenemos un sótano bastante grande y luego un sótano más profundo, lo cual está bastante interesante. Y mirad la casa del árbol. Hay una casa del árbol cual... Vamos, se ve muy bien, se ve bastante bien, como veis. Un árbol muy grande. Y la casa también es bastante grande, la del árbol, como veis. Y tendrá algo dentro, ya veremos lo que hay dentro. Tenemos que pensar, en la parte superior tendríamos que quitar las cosas, para eso necesitamos una pala. Abajo no podemos, así que nos vamos a esta parte, pero para esa parte creo que necesitamos limpiar eso. Así que nos vamos a ver si podemos elaborar una mesa como veis, de metal, el taller de metal. Y en ese taller de metal, pues, a ver si podemos hacer una pala para limpiarnos más las cosas, ¿no? Pues tendremos aquí la mesa de trabajo y aquí seguramente, creo que hay dos espacios. Aquí tendremos, no sé en qué sitio poner, aquí o aquí o aquí mismo. La verdad es que aquí también vendría bien, pero puede que aquí pondremos cosas diferentes. Bueno, ya veremos, creo que aquí lo vamos a poner. Lo vamos a elaborar y espero que podamos hacer una pala. La verdad es que en el episodio anterior, digamos en el último episodio de la primera temporada, hemos obtenido más de 150 likes que he pedido, más de 150 pulgares arriba, y eso me fascinó. La verdad es que estoy muy contento con vosotros. Los suscriptores, que sois unas personas muy fieles, y la verdad es que me estoy disfrutando mucho, me estoy poniendo muy serio a esta serie y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo. Muchos de vosotros estáis comentando y me estáis diciendo que el juego mola, la verdad es que la serie mola, y eso
Eso me fascina, la verdad es que estoy súper contento con el resultado que tenemos y espero que podamos hacer las cosas mejor y cada vez más mejor, ¿no? Así que sí, la verdad es que vamos bastante bien ahora y espero que así vayamos adelante. Muchas personas quieren que la segunda temporada esté. Muchas personas quieren este juego, la verdad es que es un gran juego. Y solo muy pocas, vamos, personas, un porcentaje muy pequeño de personas cuales han dicho que no quieren una segunda temporada, pero es porque se han cansado del juego ellos mismos. Así que sí, la verdad es que he tomado esas opiniones ya que no tienen mucho argumento, que han dicho que les resulta ya aburrido jugar. Yo he estado jugando muchas veces ya, muchas partidas, y la verdad es que para mí nunca resulta esto aburrido de jugar, ya que siempre es algo nuevo, nunca sabes qué cosa te va a pasar. Cada día es, digamos, un desafío para sobrevivir y es un desafío para nosotros, para hacer algo. No sabes si vas a morir mañana, si vas a morir la semana que viene. No se sabe nada, absolutamente nada. Y eso es algo que me encanta de este juego, ya que este juego es bastante único para mí y le veo que va a salir más cosas, y los desarrolladores están diciendo que van a sacar muchas cosas más. Como veis, ya tenemos un refugio nuevo, cual es bastante grande y se lo han currado. Además de que han hecho otras cosas, han mejorado muchas cosas, muchos bugs y algunas, digamos que han equilibrado algunas que otras cosas, ¿no? Pero sí, la verdad es que estoy bastante contento con el resultado de los desarrolladores, del juego, de todo, cómo va. Muy contento y espero que siga creciendo, espero que siga con más y más y más cosas. Así que sí, hablando del juego, pues casi es ya la noche, tendremos una cama cual no la vamos a utilizar, pero bueno, vamos a dormir de día cuando volveremos. Hay que aprovechar el tiempo para hacer algo más, digamos, abrir esta puerta y limpiar ese montón si podemos, cosa que no sé, ya que nos queda menos de una hora ya. Nos faltarán muchas cosas por hacer, pero bueno, ya lo haremos con el tiempo, ¿no? Veis, la planta superior tiene un armario, otra puerta y muchos montones y más armarios, aquí otro más. La verdad es que tendremos muchas cosas que hacer aún. Y llegó la noche. Jugando con un personaje puede ser algo diferente, puede ser algo interesante. Algunos pueden utilizar un personaje para sobrevivir toda la guerra, digamos. Tú puedes sobrevivir con un personaje si juegas de una forma seria, ¿no? Si juegas de una forma lista. No sé si en esta temporada vamos a jugar con solo un personaje, pero hemos empezado con uno, ¿no? Nos vamos a la casa tranquila. Está en una urbanización casi sin tocar. Es una zona tranquila de casitas con porches y jardines. La mayoría de las casas siguen habitadas. La gente intenta llevar vidas normales. No hay que buscar por ahí, a menos que estemos dispuestos a robar. Hay un montón de comida, un montón de medicamentos y un montón de piezas. La verdad es que no sé. Hay que ir ahí si realmente vamos a necesitar algo. Tenemos una casa abandonada. Una familia se atrincheró en esta casa, pero los saqueadores entraron pese a sus esfuerzos. Está abandonada desde entonces. Aún así, tal vez encontremos algo útil que los saqueadores se dejaron o no vieron. Así que aquí hay un montón de cosas y por lo que veo, pues no hay peligro. Y tampoco iremos a esa casa tranquila a molestar a alguien, ¿no? Así que nos vamos a la casa abandonada. Y no vamos a coger absolutamente nada, porque en el primer día necesitamos cosas, ¿no? Y lo malo de estar con un personaje, pues no hay nadie quien pueda guardar de nuestro refugio, ¿no?
Así que sí, hay pros y contras y la verdad es que tenemos siempre que pensar, vamos, la manera de jugar, la manera más lista, la manera más profesional y la más útil, la que nos trae más beneficios que desgracias, ¿no? Así que nos vamos a rebuscar a la que, vamos a ver, a la casa abandonada, que tiene muchas cosas y veremos si hay cosas buenas. Los saqueadores debían tener prisa, aún quedan muchas cosas. Pues veremos si realmente hay muchas cosas de valor. Primero vamos a coger siempre todo. Mirad, aquí pone sniper. Hay un francotirador ahí, según pone en esta pared. Pero bueno, ya veremos. Creo que me acuerdo de esta casa. Si no me equivoco, vamos, si no me equivoco, aquí no hay nadie y habían cosas buenas. Esa puerta la tendremos que abrir por dentro. Tendremos componentes, piezas eléctricas. Y la verdad es que aquí, como siempre, me dejo muchas cosas cuales no necesito, pero luego vuelvo en el día 30, digamos, días más lejanos, porque realmente luego necesito cosas que no cogí. Vamos, como en la temporada pasada necesitábamos piezas eléctricas, que no las hemos cogido. La verdad es que vamos a intentar coger todo menos, como veis, pólvora que no voy a utilizar realmente ahora mismo. Ahora mismo necesitamos materiales, es nuestra prioridad. Pero bueno, ya volveremos más a este lado para intentar coger todas las cosas. También vamos a necesitar piezas de armas, pero eso es más adelante también. Creo que también tendríamos que coger algo de comida. Vamos, seguramente nada más. Una foto familiar de los padres y sus dos hijas. Menos mal que las hijas no se parecen a su padre. Tiene aspecto de oso. Vale. Pues la verdad es que sí. Vale, muchísima comida. Tendremos mucha comida, cual espero que no nos la roben porque será algo muy malo si nos pasa eso. Es mucha comida. Y como sabéis, si estoy solo, no hay nadie quien pueda proteger a nuestro hogar, así que es un peligro. Vamos, es un peligro jugar solos, digamos, con una sola persona jugando. Pues las verduras no sé si las vamos a coger, pero... Y esta comida creo que la vamos a dejar, la comida aquí, ya luego la podemos coger. Ahora mismo necesitamos materiales. Muchos materiales, ¿no? Y creo que... A ver si podemos unir más cosas que se estaquen. Y nos iremos de este lugar, ¿no? Piezas eléctricas. Como veis, hay casquillos. Habrá muchas cosas que luego vamos a necesitar. Una nota que dice... El primer día nos robaron. 2 días después mataron a nuestras hijas. Les disparé a todos, pero no quiero volver a usar el arma. Está rota y enterrada en el jardín de atrás. Lo siguiente parece escrito con temblores. Si lees esto, no me busques. Hala. No sé si podremos acceder a la parte de atrás. Como es, no hay. Solo hay un armario. Está enterrada. Necesitaríamos una pala, además. Cosa que no se puede hacer, si no me equivoco. Cavar con una pala. Vale, pues podemos unir estas cosas. Y creo que nada más. Está todo a 4. La madera a 2. Vamos a ver lo que hay aquí para venir más tarde. Una cama, una mesa, una mesita. Pues nada más. Nos iremos a la puerta. Tenemos que desatrancar la puerta. Y... ¿Estará el arma aquí? Es que en el otro lado creo que no esté. Vamos, creo que el arma puede estar aquí, pero... ¿Puede que estará en la nieve? No tengo ni idea. ¡Hala, mirad! Pues la verdad es que... No fue mentira. Tenemos que leer notas ya que eso no estaba antes. Tendré que ver el vídeo yo mismo. Porque no sé si la nieve esa había una mano o algo ahí. No sé si es nieve, pero bueno, no sé si había algo ahí. La verdad es que puede que se desbloquean cosas cuando tú las lees. Día 2. Muy bien.
La primera noche fue tranquila, como veis, una nueva animación de nuevo hogar que tenemos. Nos sentamos aquí en estas cosas, a pesar de que tenemos una silla, pero no pasa nada. Una noche tranquila, muy bien, hemos traído muchas cosas interesantes. Está cansado y con hambre. No vamos a comer porque desde el primer día, digamos, quiero estar ahorrando en cosas mejores, ¿no? Vamos a ahorrar en cosas mejores, en días donde realmente vamos a necesitar comer. Y espero que los ladrones no cojan nada, ya que si encuentran este lugar, nos roban todo. Dirán, no hay nadie aquí, se han dejado comida, se han dejado todo. Pero sí. Día 2, madre mía. Es muy extraño jugar otra vez aquí, día 2, como ves. Cuando habíamos llegado al día 42, y es donde en la primera temporada terminó nuestra guerra, cosa que esta vez puede durar de una manera diferente, no lo sabemos, puede que dure 30 días, puede que 40, 50, incluso creo que a alguien le duró más de 60, espero que no nos pase eso, 60 días sería una locura, nos volveríamos todos locos, pero sí. Como ves, el paisaje es diferente, si no me equivoco. Se ve muy bien. Mientras está haciendo cosas, me gusta ver el paisaje. Estos serán nuestros vecinos, si no me equivoco. Tenemos la casa del árbol, no tenemos el tanque. Pero bueno, no necesitamos el tanque, que no era útil para nosotros. Tenemos más cosas, joyas, agua y componentes. Nos vamos al otro lado. Como veis, hay alguien a la puerta. Si no me equivoco, eso es el agua. Hay agua aquí. Debería haber un puente. Puede que haya un puente por ahí. Hay muchas casas. Casas de, digamos, de edificios largos. De pisos, casas normales. Y están en fuego algunos. La verdad es que es muy interesante esto. Sí, la verdad es que es muy interesante y creo que hay un puente ahí para la ciudad. No sé si veo bien, pero espero que vea bien. Hay alguien y es el mercader. Así que sí. Aún no vendrán personas. No vendrán personas para nuestro, digamos, refugio, para nuestro equipo. Aún tenemos que esperar un poco y espero que mientras estamos esperando no nos droguen, ya que hay muchas cosas de valor y la verdad es que eso sería lo peor, ¿no? Sería lo peor de que alguien nos drogase. No ha sido fácil llegar, así que hagamos que valga la pena. Muy bien, pues, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? A ver, tienes munición, pero la verdad es que no me sirve aún. No tengo la pistola, está rota. Tendremos que arreglarla, eso sí. Vamos a ver, pues creo que necesitaremos materiales también, muchos materiales, y le podría dar algo, no sé, algo de valor, una joya. No quiero una joya con tantos materiales, ¿eh? Pues la verdad es que no sé, tío, no sé qué te podría dar. Comida cruda, es que le estoy dando demasiado, ¿eh? Le estoy dando demasiado, cosa que no me gusta dar tanto. Vale, de acuerdo, trato hecho. Es que necesito materiales, a pesar de que tengo, pero necesito más. Vamos a hacer algo para aprovechar el tiempo. Necesitamos, digamos, el fogón tosco. 10, 5, tenemos 71 de componentes, eso es bastante. Así que sí, necesitamos el fogón para hacer la comida. Lo haremos en la cocina, como debe ser. Además de eso, necesitaremos algo más. Mira, tenemos aquí el váter, la bañera. Tenemos un agujero grande, pero eso está, vamos, está muy sucio, lleno con mugre. Ahí no se baña nadie. ¿Qué más tendremos que hacer? Necesitaremos mejorar la mesa de, digamos, de herramientas, ¿no? Oh, que se me olvida la palabra. A pesar de que se llama de metal.
Necesitamos mejorarlo para hacer armas, ¿no? Para mejorar armas y demás cosas. Gastaremos muchos componentes, madera, piezas, pero valdrá la pena. Gastaremos una hora y podremos comprar algo más. Eso está bien, porque creo que se va a las 5. No estoy seguro, pero si no me equivoco, a las 5. Está muy cansado Marco. Bueno, no muy cansado, pero está cansado y estará más cansado cuando llegue la noche si tiene que ir a buscar cosas. Vamos a ver si podemos hacer algo. Mirad, una pistola. Necesitaremos piezas de armas. 3 piezas de armas. Y ya tendríamos una pistola. Pues rápidamente nos vamos a intercambiar algo. Creo que tenía piezas. Creo que se va a las 5. Tiene 10 minutos. No, pues no teníamos piezas. Pues nada, vamos a coger esta munición que la vamos a utilizar más adelante. La madera también. ¿Por qué no? Creo que necesitaremos también materiales de estos. Y creo que iremos bien. Le tenemos que dar algo que valga la pena para él, pero no para nosotros. Digamos estas hierbas que no las utilizo mucho. ¿Y si quitamos alguno, dos, tres, cuatro? No, la verdad es que no. Quieren más. Quieren más. Le podemos dar uno de comida crudo y nos quitamos uno, dos, tres, cuatro. Madre mía. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta tanto? ¿Será la munición? Con eso no vale, dice. Vale, pues la verdad es que he estado muy ilusionado, como veis. La munición cuesta muchísimo aquí, por lo que veo. Cuesta una barbaridad. Y le tendremos que dar... Mirad, le tenemos que dar esto para aprovechar, ¿no? Ya que la munición la vamos a necesitar y creo que así estamos bien. Necesitamos las demás cosas. Tenemos que cocinar. Para eso necesitaremos el combustible. Cosa que gastaremos más. Pero... Y agua también. Vamos a gastar muchas cosas por lo que veo. Pero bueno, 2 de combustible lo haremos con los componentes, ya que madera no nos queda mucha. Cosa que más adelante podremos talar, picar estos muebles de madera para obtener madera. Pero bueno, hasta que eso pase, tiene que pasar algo de tiempo. Así que haremos 2 de comida. Esto es comida que aseguramos de que no nos la roben, porque se supone que lo que estás cocinando los ladrones no lo quieren. Por si, no sé, por si está mal cocinado o por si está, no sé, tienen miedo de probar algo que esté hecho. Vamos a acabar el día porque tampoco es que vamos a descansar, como veis, está cansado. Tendremos el supermercado, una escuela bombardeada, en el cual creo que sería una buena idea traer una pala, alguna otra herramienta. Dicen que algunos sin techo se han refugiado en el edificio. Pero bueno, nosotros nos vamos a la casa abandonada, cual la hemos visitado, pero quedan muchas, muchísimas cosas. Tendremos que ir aquí con la palanca y creo que con nada más, porque creo que teníamos algo para abrir una puerta, ¿no? Vamos a revisar la casa otra vez. Y aquí estamos. Aquí donde habían cosas escondidas, vamos a coger la madera. La verdad es que me gusta esto de leer las notas. Antes no me llamaba tanto la atención, digamos. Decía yo, ¿para qué? Si no nos vale nada, es una nota. Pues la verdad es que te sirva bastante, ¿eh? Nos sirva bastante la nota y eso está bastante bien. Necesitamos piezas de armas, si no me equivoco. Y veremos lo que hay en la parte superior. No hay por ahora piezas de armas. Esto lo dejamos. ¿Qué más podríamos dejar? La verdad es que no sé. Tenemos que ir a la parte superior. Esto es... Bueno, tenemos que abrir primero la puerta, ya que debe haber algo importante. La verdad es que es muy extraño por qué cerró la puerta si puso una nota de que podemos coger eso. No quiso que entremos en la habitación, ¿eh?
habrá algo aquí importante, como veis, piezas de armas que necesitamos, pero creo que necesitamos más. Voy a dejar esta comida aquí, ya que realmente tenemos comida cocinada y si nos roban, pues nos quitarán la comida. Cogeremos esto, las piezas. Vamos a ver lo que hay bajo la cama. A ver si hay algo importante. Como veis, vendajes, medicinas herbarias. Pero bueno, nada que sea muy importante para nosotros ahora mismo, en este mismo instante. Como veis, hay más piezas eléctricas y muchos más materiales. Pero nosotros lo que necesitamos son más piezas de armas. Creo que aquí no había, ¿no? No, no hay. Nos vamos a la parte de abajo. Puede que aquí hay. Vamos a revisar este pilar otra vez. Cosa que creo que lo revisé como las demás cosas. Pero sí, no hay nada. Nos vamos a coger esta madera para llenar el sitio. Pues vamos a ver la parte de abajo. Puede que hay algo abajo. Puede que me dejé algo. No lo sé. Pues parece que no. Parece que no. Muchas cosas que necesitaremos más adelante, pero no ahora. Mirad, piezas de armas, perfecto. Lo que yo quería, pues nada. Nos vamos a la salida, que creo que ya tendremos las cosas suficientes. Ya tendremos las cosas que necesitamos para hacer el arma, si no me equivoco. Y tendremos además munición. Día 3. Pero esto será para el próximo episodio. Vamos primero a ver lo que sucedió en esta noche, digamos, en este refugio, ya que estamos solos. No sé por qué está tocándose la cabeza. Nos han asaltado. Como ves, nos han robado 3 de comida. Eso es muchísimo. 1 de munición y 2 de agua. Madre mía, nos han robado un montón de comida. Por eso digo que cuando estamos solos nos roban la comida, nos van a robar todas las cosas. No podemos esconderlas en ningún sitio.